Buenos días, hermanos en Cristo. Vamos al lema del Camp 6, que dice: América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que, como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciamos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, vamos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y repetimos el lema del Camp 6: América con la fuerza del Espíritu. Una vez más, América con la fuerza del Espíritu. Buen día. Cantando bien. Tu paz y amor, aún no cada caminos de amor y de amistad vienen con alegría, Señor. Con hoy, 31 de mayo, cerramos el mes mariano. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora la Virgen María en la Visitación a su prima Santa Isabel. A nosotros aquí reunidos, ella nos dice con las palabras inspiradas que ponemos en sus labios: fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Hoy esta misa la ofrezco por una intención especial del Santo Padre, el Papa Francisco, por el buen éxito del sínodo que estamos viviendo. Hoy toda la diócesis de Ponce, en sus tres vicarías, estaremos orando a los pies de la Virgen para que el sínodo sea efectivo. Nos ha llegado una solicitud especial del Cardenal Grinch haciendo esta petición. Por eso el obispo Rubén, en las tres vicarías, en comunión con los presbíteros, hemos acordado en la tardecita de hoy estar toda la diócesis unida en oración por esta finalidad. A esta vicaría del este,
Con sus 18 parroquias estaremos reunidos esta noche a las 6 de la tarde en la parroquia del Carmen en Villalba. También encomendamos en esta misa la ordenación diaconal de Carlos Eduardo este próximo viernes. Nos daremos cita acá al frente del templo parroquial hacia las 3 de la tarde. Y ofrecemos esta misa por el eterno descanso de Diberto Silva González, Mariana Rivera y Manuel Colón, Sonia Pérez, en el quinto día del novenario de José Armando Amaro Vázquez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que es camino, verdad y vida, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo, como en día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu oprobio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Eres mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. La palabra del Señor, aleluya. Escuchemos con piedad, aleluya.
La palabra del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. ¿Quién de ustedes ha tenido una visita por 3 meses? Una visita podría ser de 3 meses. María fue a trabajar. Lo hemos puesto tan bonito. Claro que va y la visita no se va a vivir, ¿no? Pero no es una visita placentera de... como la comadrita suya que va y da cháchara y taquete, taquete, y usted haciendo oficio, y usted le da café y sigue comiendo y senta y no le ayuda ni a fregar un plato. Esa no es la visita de María. Como que a alguno le suena que tienen visita así, ¿verdad? Que van y en media hora o 2 horas la vuelven loca. Taquete, 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 taquete. Y usted haciendo un montón de oficio y la persona senta y para arriba y para bueno. Esa no es la visita de María. María fue a trabajar. Santa Isabel era una anciana. Imagínense una anciana con una pipa. Ustedes, las mujeres que han quedado embarazadas, sabrán lo que pesa una criatura en el vientre. Y a una edad avanzada a uno le pesan hasta los pies, imagínense con una pipa. Eso hay que pensarlo, porque uno dice, la visita de Santa María a su prima Santa Isabel, y parece todo tan romántico. Y el Papa, para la jornada de la Mundial de la Juventud, el lema que va a coger es precisamente de este Evangelio. Y se puso en camino de prisa hacia la montaña. Se levantó y se puso en camino. Y hoy el Señor nos dirige a través de esta fiesta de la visitación
nos invita hoy a levantarnos como María. En la vida hay que levantarse. ¿Hay que? Y solo se puede levantar que el que está caído. Pues si te sientes caído o decaída, decaído, dale gracias a Dios. Porque hoy Él con su fuerza, con la fuerza del Espíritu, ¿te ayuda a qué? A levantarte, como lo hizo María. Dice, se levantó y se puso en camino. ¿Cómo iba? Como que bueno, yo embarazada, ahora a coger por esta montaña para ayudar a la vieja. No, dice, se levantó, se puso en camino deprisa. Y se lo digo con así como deprisa, para que se salga del hoyo donde está. Tiene que salirse de ahí. Entonces hay gente que está en el hoyo. Ay, ay, uno le dice, ven ahí. No, no, entonces lo que te quieren es jalar para el hoyo. No, se tiene que salir de ahí. ¿Y cómo hay que hacerlo? Deprisa. ¿Cómo hay que hacerlo? Y las determinaciones en la vida, ¿hay que hacerla? O sea, deprisa no es sinónimo de a lo loco, sino con determinación. Pues en esta mañana, si te sientes así como caído, decaído, pídele a la Virgencita, ayúdame a ser como tú, a levantarme, a ponerme en camino deprisa. Ya no ha de esperar más al Señor. Ni le gusta a Dios, y además es que no te hace bien a ti quedarte donde está. Pues pidamos por la intercesión de la Virgen María, ¿a qué? A levantarnos. ¿Para qué? Para ponernos en camino. ¿De qué modo? Pero no a lo loco. Y así podremos hacer muchas visitas, podríamos ayudar a muchas personas. Y, cómo no, en algún momento dado, ¿por qué no? Formar esa pequeña comunidad del compartir y hasta de cachetear. Sí, es bueno, no es malo. Pero lo que sé es que hay gente que vive cacheteando siempre, entonces eso es lo que no es bueno. Pues pidamos al Señor que podamos, al estilo de María, levantarnos, ponernos en camino deprisa. ¿A dónde? A donde me necesiten. Déjale a Dios tu dolor y tu preocupación, tu desánimo, pónselo a Él y ocúpate de lo de Él, que Él se ocupará de lo tuyo. Amén. Ofrenda tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ello traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero. Limpia mis pecados. Acepta, Señor, el vino y el pan. Con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor nuestro, recibe con agrado
este sacrificio de salvación que te ofrecemos, así como aceptaste el servicio de caridad de la madre de tu Hijo unigénito que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firmeza esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto proclamando tu alabanza, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo, la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene. En el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Oremos. Que tu iglesia te glorifique, Señor, por todas las maravillas que has hecho con tus hijos. Y así como Juan Bautista exultó de alegría al presentar a Cristo en el seno de la Virgen, haz que tu iglesia lo reciba siempre vivo en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, vamos en este cierre del mes mariano a hacer el último responso por las madres fallecidas. Oramos por ustedes, las que están aún con nosotros, y nos despediremos también de la Virgen María. Hoy también en nuestra comunidad hay distintos encuentros, precisamente Rosario de Cruz. Entonces, algunos estaremos en Villalba, y los que no puedan viajar para allá, les animo, les exhorto a participar del Rosario de Cruz. Que es, ayer hubo uno en la por tu casa, Carlito, ¿verdad? Hoy no recuerdo ahora, Parcela Vázquez. Sí, vamos a hacer el responso por todas las madres difuntas. Concédele, Señor, el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Vengan en su ayuda, santos de Dios. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Queridas madres, Cristo que las llamó, las reciba. Y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengan el descanso eterno. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Querida Madre María, acudimos a ti encomendamos, querida Madre, a todas nuestras madres. Te encomendamos en este día, como Iglesia Universal, el sínodo que ha comenzado el Papa. A ti te suplicamos, bella princesa, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga María a lo largo del día como la mujer fuerte, que se levanta, que se pone en camino y aprisa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Oh María, Madre mía,
Oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial.